Bueno, Asli tuvo la oportunidad de tener un techo gracias al señor Kerem. Ay, qué bueno. Eso fue increíble. Sí, lo sé. ¿Cuántos jefes habrá como el señor Kerem? Tiene mucha empatía con las personas que trabajamos con él. Ah, por cierto, hágalo con leche deslactosada, por favor. Claro. Aunque por Asli lo siento mucho. No sé por qué no nos había comentado. Sé que pudimos ayudarla de algún modo. Es algo muy complicado. Por supuesto que lo es. Es muy complicado. Le dije que le pidiera al señor Kerem un adelanto, pero ahora será más difícil. El señor Kerem la salvó de no estar en la calle, al menos. Ay, ni lo menciones. Pero que esto se quede entre nosotras. No quiero que Asli escuche. Sí, por supuesto. No te preocupes. ¿Qué no quieren que escuche? ¿Qué estará haciendo el gatito? ¿Por qué no vas a ver? Seguro debe estar en su casa. Sí, mamá. No corras. Gatito. Ah, ahí estás. Hola. Ya llegué. Qué bueno. Veo que te gustó mucho tu casa, gatito. No quería dejarte solo, pero es que no podía llevarte conmigo. Todo el tiempo pensé en ti, ¿sabes? Eso significa que te extrañé y mucho. También te extrañó, nena. ¿Lo dice en serio? ¿Entonces cree que todavía se acuerde de mí? Claro, solo míralo. No comprendo. Él no se le acerca a nadie más que a ti. Y ha estado dando vueltas. Pasea por todo el jardín como si buscara a alguien. Ay, mi pobre gatito. Oye, ¿entonces puedo quedármelo? Mi amor, me encantaría que te lo quedaras. Pero no podemos cuidar de él. Además, su hogar está aquí, linda. Tiene razón, pequeña. Su mamá se pondrá muy triste si no lo encuentra, cariño. Tiene razón, señor Furkan. Entonces voy a tener que venir a visitarte. Y no me voy a olvidar de ti jamás, gatito, ¿te parece? Tampoco de mí, nena, ¿sí? Furkan, ¿cómo podríamos olvidarlo después de todo lo que hizo por nosotras? ¿Sabe? Eso es algo que nunca olvidaremos, señor Furkan. Bueno, tampoco te olvidaré, linda. Me puse muy feliz cuando recibí su llamada. Ojalá estén felices en la casa que encontraron. Por supuesto, de hecho, estamos seguras ahí. Y además se ajusta a nuestro presupuesto. Deseo que les vaya muy bien. Muchas gracias. Creo que recogeremos nuestras cosas y después nos despediremos de usted. Bueno, déjeme ayudarlas entonces. Está bien, Furkan. Ya nos vamos, linda. Sí, mamá. Así no vas a tener frío.
por suerte me puse doble suéter. Acabo de escucharlas. Feliz, ya di algo, por favor. ¿Qué te estaba diciendo, amiga? Lo olvidé. Oh, ¿de qué estábamos hablando, Phyllis? ¿Lo recuerdas? Seguramente no era tan importante. Virce, ya no tienes que fingir que lo olvidaste, si yo misma acabo de escucharlo. Estaba diciendo, supongo que nos atrapaste. Sí. Estábamos por pedir un café para ti. Sí, pero sabemos que no has dormido, así que íbamos a pedir un descafeinado. Y no te íbamos a decir, pero tal vez mi tono de voz se escuchó muy agresivo. Pero no pienses mal, por favor, era eso, ¿verdad? Ah, sí, pero nos descubriste. Y justo cuando yo dije que no te dijera nada, apareciste y lo arruinaste todo. Uy, qué bueno, porque yo me iba a comprar un café. Si me lo hubiera comprado, entonces tendría que tomarme los dos. Ay, pero olvida el café por ahora. Vamos, cuéntanos cómo te va en tu nueva casa mejor. Bueno, estamos muy felices y es una casa acogedora. Ay, me alegra que estés feliz. Ah, espero que sean felices ahí. Gracias por tus palabras, Feliz. Y Virce, muchas gracias por tu apoyo. Eres una gran amiga. No tienes que agradecer, siempre te daré mi apoyo. Señoritas, aquí está su café. Ah, muchas gracias. De nada. Gracias. Ashley, si quieres, tú puedes tomar este café para que así no tengas que esperar. No, puedo comprarme uno. Ah, por favor, pedí un latte para ti, no puedes rechazarlo. Solo haz como si no me hubieras descubierto. Por favor. Bueno, está bien. Ya vamos a trabajar, ¿sí? Vamos. Sí, vámonos. Lo envía el señor Tarik. Rana, necesito dinero. Estoy en bancarrota, Tarik. Bueno, denle mi respuesta al señor Tarik. Vámonos. Deben ser esos hombres de nuevo. Parece ser que no se va a dar por vencido. Tengo que quitármelos de encima. No puedo creer que lo hicieras, mi amor. Es justo de lo que hablamos ayer. Me alegro mucho. Gracias, mi vida. Sí, supongo que me convenciste. No lo dejabas de repetir. Sí, qué gracioso. ¿Y cómo pudiste reservar? Los fotógrafos llamaron un día antes para el desayuno y no encontraron lugar. Cuéntame, ¿qué hiciste? La verdad es que tengo mejores métodos. Oh, eres tan lindo. Me pregunto qué vamos a hacer después. ¿A qué te refieres? No parece tener intenciones de buscar una casa. Nada, solo era una expresión, amor. Bueno, vamos a comer. ¿Necesitas ir a alguna parte, Parla? ¿Te llevo? No, cariño. Mira, no quiero que llegues tarde a la oficina. Descuida. Hoy tengo tiempo, pero... Bueno, tengo mucha hambre, así que empecemos a comer. Abre la boca, hijo. Una vez más. A ver. Mamá, ya por favor, no quiero. Ah, pero solo quedan dos cucharadas, hijo. Y después te tomarás tu medicina. Abre. Excelente. Ah. Muy bien. Ahora tu jarabe, mi amor. A ver, abre. Eso, muy bien, amor.
Sé bien cuál es la verdadera razón de este dolor de estómago. Pero bueno. ¿Cuál? Dime. Yo pienso que te hizo falta comer suficiente chocolate, ¿verdad, mi amor? Está bien. No volveré a comer tanto chocolate, perdón. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Todavía te duele mi vida? No importa. Porque tú siempre me curas. Y sé que voy a estar bien. Ay, mi amor. Siempre voy a curarte si te enfermas, ¿sí? Voy a sobar tu estómago para que te sientas mejor. ¿Qué haces, hijo? ¿Por qué sacas toda esa ropa tan pronto? ¿Qué pasa? Voy a preparar algunas cosas antes de irme, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué te urge? Empacaré todas mis cosas. Debo estar preparado. Porque en cuanto el director me llame, me iré. ¿Por qué tan rápido, amor? Hace un par de días estuve en el hospital y sigues insistiendo con eso. ¿Por qué no piensas en tu madre? ¿O que ella no te importa? No sabes lo mucho que me importas, mamá. Pero tienes que entenderme. Así que, mamá, por favor, no hagas esto más difícil para mí. ¿Piensas que yo lo hago difícil? ¿Sabes lo que siente una madre cuando un hijo se va de su lado? Estoy sufriendo mucho, Zafar. Oye, no me voy a separar de ti. Y vamos a hablar por teléfono. Y te vendré a visitar además. Qué fácil para ti. Lo dices como si te mudaras al edificio de al lado. No sé qué tan lejos te vas a ir. Y vendrás un par de veces al año nada más. No es suficiente para mí. Escucha, esas cosas solo me ponen más triste, por favor. Y yo estoy más triste que tú, Zafak. Mi amor, además ya estoy vieja. Y padezco de la presión. Sabes que no he estado bien. Ni siquiera me he recuperado. Y tú solo quieres dejarme. Quieres que me muera mientras tú estás tan lejos, hijo. No seas así. Está bien. Como tú digas. Estaré aquí hasta que te recuperes, mamá. Pero después debo partir. Y si en serio quieres lo mejor para mí, tienes que aceptarlo. Ella me atrae como una vela a una polilla, mamá. Y si me quedo en esta ciudad, me voy a acercar cada vez más. Y al final me voy a quemar. Tienes que dejarme ir. Tengo que alejarme. De ella. Y de todos. Zafak, ya te cansaste demasiado en la escuela. Y encima de eso, vienes a ayudarme. No tienes que hacerlo, de verdad. No te preocupes. Ayudarte es un placer. ¡Ah! ¿Qué pasó? Déjame ayudarte. No, no, está bien. No pasa nada. Espera, déjame ver. Está sangrando mucho. Sí, con esto. Déjame ponerte esto. ¿Te duele mucho? Tranquila. No me duele. Entonces, bien hecho, señor Kerem Haktanir. Y tu nombre es capaz de abrir cualquier puerta, ¿no es verdad? No, Linda. Solo tuve que pedir un favor y ya.
Pero la gente hace fila para poder hacer una reservación en este lugar, lo sabes. Y tú lo resolviste con solo una llamada. Y entonces, hay una cosa en este mundo que no puedas obtener, no lo creo, ¿verdad? No sé, Parla. ¿Tú crees eso? Por supuesto. Pero claro que lo creo. Por ejemplo, si intentas comprar una casa para los dos, entonces... ¿Qué? En ese momento se abrirían cientos de puertas para ti. Bueno, no lo sé. No creo que sea tan rápido como... ¡Ay! Casi lo olvidaba. Tienes mucha hambre y lo único que he hecho es seguir hablando, perdóname. Está bien, entonces vamos a comer. Claro que sí. Y ahora vamos a comer. Diga. Te he llamado todo el día, ¿por qué no contestas? Porque estaba ocupada. Habla, rápido. Llamo porque tal vez cambiaste de opinión. No he cambiado de opinión. Tarik no va a recibir un solo centavo mío. Ah, entonces estás diciendo que podemos ir a visitarte a tu oficina. Tal vez podemos hacerte cambiar de opinión. ¿Qué dices? No me van a encontrar ahí porque me tomé la tarde libre. Además, tengo que colgar. Es obvio que no me van a dejar en paz. Será mejor que no vaya a la oficina hoy. Bueno, señor Tarik, fuimos a su casa y no está. Y dijo que no va a ir a la compañía, aunque sospechamos que miente. No va a darle dinero, eso dijo. Está bien, comprendo. Perfecto, señor. Entonces eso haremos. No se preocupe, jefe. Yo voy a encargarme. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el jefe? Que vayamos. Tenemos que llegar a la compañía antes que ella. Vámonos ya. Muy bien, vámonos. ¿Quieres? Oye, ¿por qué eres dura conmigo? Cada vez que me ves, me contestas con una palabra así. Puedes decir otra cosa, como buen día, ¿eh? Tufán, ¿qué quieres? Dime o vete de inmediato. ¿Qué pregunta es esa? ¿Eh? ¿No puedo venir a visitarte? ¿Qué te pasa? ¿O vas a decirme que ahora no puedo venir a la casa de mi hijo? Basta, silencio. O Emirhan escuchará. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, tal vez deberías dejarme llevarlo al parque después de la escuela. Dile que salga. No irá a ninguna parte. ¿Por qué me lo niegas? Está enfermo, sigue en cama. Sí, esa es buena. Pero no tienes que fingir conmigo, ¿eh? Háblale de una vez. ¿Por qué mentiría, Tufán? Te estoy diciendo la verdad, mi hijo está enfermo. No irá a ninguna parte, así que mejor ya vete. Espera, no vas a cerrarme la puerta en la cara. Ay, ¿qué haces? ¡Lárgate! Teníamos un acuerdo, Yulide. ¿No recuerdas? Pero ya te dije que no estoy mintiendo. Está enfermo, no puede salir. Escúchame muy bien, Yulide. Si te interpones entre nosotros, si tratas de alejarlo de mí, tendré que decirle la verdad. Y de ninguna manera vas a evitarlo. Si lo haces, Emirhan sabrá quién soy. Mira, Tufan, no intento interponerme. Y tampoco estoy tratando de alejarlo de ti, entiéndelo. Además, ya acepté todas tus condiciones. Bien, entonces voy a pasar. Déjame verlo. No, debe estar durmiendo. Solo voy a pasar a ver cómo está. ¿Nuestro hijo está enfermo y no lo puedo saludar? ¿Eh? Al menos quiero verlo. Perfecto. Le diré a mi hijo que soy su... No, está bien. Puedes verlo. Pasa, pero sin ruido, ¿de acuerdo? Porque aún duerme. No te preocupes, será muy silencioso. ¿Eh? ¿Mamá?
Emirhan. Cuando tengamos dinero, voy a poner otras cortinas. Y en la primavera la vamos a pintar. Mamá, yo quiero que mi habitación sea amarilla. Claro, mi amor. Del color que tú quieras. Ay, no, otra vez. Mi amor, estás estornudando aún más. Creo que mejor deberíamos comprar un abrigo. No es necesario, mamá. Casi no hace frío. Tenemos que comprar uno. Pero no sé exactamente cuándo tendremos dinero. Pero no hay prisa, en serio. Y ya te dije que no hace mucho frío. ¿Pero qué dices? Por supuesto que hay prisa, mi amor. Porque se está acercando el invierno. Te voy a comprar un abrigo para este frío. Ay, mi amor. Tu mamá te va a comprar un lindo abrigo. Hola, ¿cómo estás, campeón? Oye, tu madre me dijo que dormías. Lo estaba. Es que estoy enfermo. Por eso no fui a la escuela hoy. ¿De qué estás hablando? Un verdadero hombre no se enferma y deja de ir a la escuela, ¿sí? Pero ya me siento mejor. Es que mi mamá siempre me cura. ¿Ah, sí? ¿Entonces ya estás bien? Uh-huh. Ah, qué bueno, Emirhan. Porque voy a llevarte a jugar al parque. ¿Vamos al parque? Sí, déjame ir al parque. Mi amor, tienes que recuperarte. Podrás ir al parque, sí, cuando estés bien por completo. Pero ya estoy bien. Ya no me duele el estómago. ¡Mamá, por favor, por favor! El niño te lo está pidiendo, Yulide. ¿Eh? Mamá, por favor, estoy aburrido. Y vas a ir al supermercado. Así no me quedaré solo. Ah, perfecto. Entonces haz tus cosas. Y para eso somos vecinos, ¿no? Por favor, solo quiero ofrecerte mi ayuda. Está bien. ¡Genial! ¡Shh! Pero no llegues tarde, por favor. Está bien, mamá, no te preocupes. Tu fan, ahora vuelvo, ¿sí? Espérame. Corre, no te tardes. ¿Qué hacemos aquí parados? Hay que pasar. No. Ya te dijo que no tarda, así que espera en la puerta. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? No comprendo. Ay, Kerem, ¿a qué distrito vamos? Vamos, no trates de fingir que no sabes. Si quieres, te llevo donde quieras, pero tengo que ir a la compañía primero. Es broma, ¿no? ¿Qué? Explícame. ¿Irás a la compañía? Así es. ¿Hablas en serio? Sí, Parla, no comprendo. En serio, ¿cuál es el problema? Nada, entonces hay que marcharnos. Hola, Feliz. Voy llegando a la oficina, enseguida subo. Sí, gracias. Bueno, creo que mejor me voy o esos hombres vendrán a buscarme en cualquier momento. Señora, ¿mentir no le queda a una dama como usted? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¿Qué es lo que quieren? Lo sabes. El dinero. Mira, les dije que no iba a darles nada. Tariq no va a aceptar un no como respuesta. Ya les dije que no tengo dinero, así que mejor váyanse. O de lo contrario, voy a gritar y lo sacarán a patadas. Si no nos das el dinero aquí, vamos a tener que ir a buscarte donde estés, ¿entendiste? Ya te dije, el jefe no va a aceptar un no como respuesta. Ah, me dijo que si no querías, usáramos la fuerza. Qué bueno que ya estoy bien para que mi mamá me dejara salir. Estoy muy feliz, Tufan.
Tu amigo Tufán te va a llevar a muchos lugares, ya lo verás. Hay que aprovechar, qué bueno que no fuiste a la escuela, ¿verdad? ¿Eh? No, pero yo quería ir a la escuela, solo que estaba muy enfermo. Ay, bueno, como sea, mejor te enseñaré qué tienes que hacer cuando no quieras ir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que inventar? Algo correcto para que ella te crea. Yo te voy a enseñar todos los detalles, así que no te preocupes. Hay que caminar más rápido. Ya quiero subirme a los carritos eléctricos. Emirhan, te diré algo. En realidad, no vamos a ir al parque. Entonces, ¿a dónde vamos? Tufán, ¿qué vas a hacer con eso? ¡Tan, tan, tan! ¿Tienes miedo? ¿Eh? No tengo miedo. Buen chico. Un verdadero hombre tiene que ser valiente. Oye, ¿y qué haremos con esa arma? Te diré lo que vamos a hacer, Emirhan. Vamos a poner unos globos y... ¡bang, bang, bang! ¿Yo también puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Pero no creo que mi mamá quiera que juegue con un arma. Ni siquiera me compraría una de juguete. Ay, pero recuerda que eres un hombre de verdad y tendrás un arma. Así que yo te voy a enseñar a usarla. Pero es que... Ay, ya deja de pensar en tu madre. No eres ningún niño de mami. No eres un bebé. Eres un hombre. Y tienes que entenderlo. ¿Eh? Pero Tufán, no puedo. Tranquilo, niño. Si aprendes a usar una de juguete, te voy a dar una en serio. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, pero ¿por qué pones esa cara, niño? Mira, tienes que aprender esto para ser un hombre. Y también debes ser fuerte para esto, ¿sí? ¿Eh? Explícate. Quiero decir que debes mantenerte firme y tener excelente puntería. No puedes, no sé, tener miedo cuando lo vayas a hacer. Así que te recomiendo que no vayas a pensar en tu madre, ¿eh? Oye, niño, creo que tengo hambre. Creo que deberíamos comer algo, una hamburguesa tal vez. Después vamos a comprar lo que necesitamos. Y después a disparar, ¿eh? Te va a gustar, ven. Ya lavé la vajilla y le preparé un café. Es nuestro primer café del día. Yo no quiero café, solo déjalo ahí, por favor. Ay, pero a usted le encanta. Señor Alemán, ¿está bien? No puedo estar bien. Si estoy viva, si respiro, me da lo mismo. Creo que mi vida empieza a perder el sentido. Mi única razón se va pronto. Y la verdad, no estoy segura si va a regresar. Tal vez empiece una nueva vida. Ya puedo imaginarlo. Y me olvidará. Es el fin. Señora, ya, por favor, no sea tan pesimista. Logramos lo que queríamos. Safak, al fin se dio cuenta de la clase de persona que es esa Yulide. Y usted misma sabe que nos costó mucho trabajo. Pero lo logramos, ¿no es así? Logramos lo que queríamos, sí. Pero perdí a mi hijo. Era lo único que me importaba en la vida. Oh. Así es. Quería que se alejara de esa mujer y lo logré. Vimos la forma y lo hicimos. Pusimos a Tufán de nuestro lado e hicimos lo peor. Pero mi pobre hijo, ahora anda ahí como si no tuviera emociones. Nunca fue mi intención lastimarlo así. Seguí obsesionada con esa mujer. La odiaba. Y no pensé que esto pasaría. ¿Y ahora qué voy a hacer? Este es mi castigo por lo que hice. Ay, pero podemos convencerlo de que no se vaya, señora. Tal vez pueda hablar con él, no sé, solo decírselo. No se puede. Ya se lo dije, me cansé. Es su decisión. Está convencido. Y lo conozco demasiado bien. Sé que no va a cambiar. No cambiará. Lo estuvimos planeando, lo sabe. Y ahora tenemos lo que nos interesa. Entonces debe haber algo que podamos hacer.
O dígame, ¿nos vamos a quedar aquí sentadas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacemos? ¿No lo comprendes? Ya está decidido. Mi hijo se va para siempre. Y presiento que no va a regresar jamás. Ojalá pudiera hacer algo. No podemos hacer nada para detenerlo. Ya está decidido y solo tenemos que esperar. A menos que le diga... Da igual. Lehmann, escuche. No podemos darnos por vencidas tan pronto, entienda. Safak verá que está cometiendo un error y sé que cambiará de opinión, no se preocupe. Hay que tomarnos nuestro café, ¿de acuerdo? Voy a calentarlo, pero se lo tiene que tomar. Un café le levantará el ánimo. Se va. ¿Qué voy a hacer? La perdí. Ay, siempre se enredan. Mira, Tarik ya se está poniendo impaciente. Así que mejor coopera. Elige. Puede ser por la mala. Si no le das el dinero que pidió, te sucederá algo muy malo, Rana. Así que dame una respuesta ahora. Está bien. Sí, ustedes ganan. Pero ahora no puedo. No puedo sacar tanto dinero de un solo movimiento. Necesito más tiempo para eso. Rana, espero que no nos engañes, porque te encontraremos donde te escondas. No te vas a poder escapar. ¿De qué hablas? No voy a escapar. Les daré el dinero, pero necesito tiempo. ¿Qué garantía me das? Les voy a dar el dinero. Solo quiero más tiempo. Vamos a regresar a buscarte. No puedes esconderte. Vámonos. ¡Son unos idiotas! Entonces me empujó. ¿A ti? Ajá, y casi me caigo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Eh? No, los debes asustar, ¿entiendes? ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Quiero escucharte, cuéntame. ¿Eh? ¿Qué? Dilo. Oye, no dejes que nadie te intimide. Quiero que la próxima vez te defiendas, ¿entiendes? A ver, ¿qué vas a hacer si alguien vuelve a intimidarte, niño? No, nadie me va a intimidar. Así se dice, mi pequeño león. Excelente. No tienes que preocuparte. Yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para defenderte. Ya verás. Oye, pero vamos a explotar estos globos con el arma, ¿verdad? Así es. Vas a demostrarme todas tus habilidades y quiero que explotes cada uno. Y no te preocupes por tu madre. Yo no le diré que jugaste con un arma, ¿sí? Y tú tampoco lo harás, ¿de acuerdo? Confía. ¿Está bien? Vamos a divertirnos. Ven aquí, vamos para allá. Veamos... Por ahí, perfecto. Pon atención. Tienes que sostenerla así, ¿lo ves? Y tener tu mirada en el blanco a esta distancia. Y cuando lo tengas calculado... Tiro perfecto. ¿Eh? Ahora tú, enséñame. ¿Ah? Sostén, sostén. Quédate muy quieto y pon tu mirada directo en algún globo. Excelente. Y apunta... ¡Bam! ¡Ese es mi muchacho!
Bien, ahora quiero que sigas practicando con todos los que están allá. Déjame ver. Despacio, despacio. ¡Excelente! Ese es mi pequeño león. Ahora dale el siguiente. A ver. ¡Bien! Ese es mi muchacho. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. A ver. Eres muy bueno en esto. Firme, dispara. Eso es. Perfecto, hazlo otra vez. Bien, llegamos. Te veré mañana. ¡Ay, Mirjan! Espera. Casi olvido algo. Mira, compré esto para ti. ¿Recuerdas que me preguntaste qué era una fábula? Este libro tiene muchas, pequeño. Te lo quiero obsequiar. Espero que te guste. Gracias, profesor Shafak. De nada. Y si te gusta lo que leíste, puedo regalarte otro después. Cuídate mucho. Igual usted. ¡Emirhan! ¡Hola, profesor! Profesor Shafak, estoy leyendo el libro que usted me dio. Muy bien, pequeño. ¿Te está gustando? Me está gustando, sí. Bueno. El dinero, ¿ya lo tienes? Está listo. Hice lo que querían. Los veré en Beikos en una hora. En el estacionamiento de la vieja fábrica que está ahí. Ahí los veo. Das el dinero aquí, vamos a tener que ir a buscarte donde estés, ¿entendiste? Ya te dije, el jefe no va a aceptar un no como respuesta. Ah, me dijo que si no querías, usáramos la fuerza. Ay, pues la sorpresa fue el lindo desayuno que tuvimos y ya. Y creo que yo estaba esperando demasiado de él. Pero fue sorpresa de mal gusto. Pensé que buscaríamos casa o departamento. No, obviamente no le dije nada a Kerem porque tenía que ir a la estúpida oficina y me dejó aquí. Eso espero, ojalá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Quería desestresarme yendo a comprar miles de cosas, pero ni siquiera eso me ha servido de terapia. Ay, ahora no sé por qué habló con el agente de bienes raíces. Descubrí que no es la casa y no entiendo por qué lo hizo. ¿Sugieres que yo llame? No. No lo he hecho. Ay, ¿por qué no se me ocurrió antes? Debo saberlo, obviamente. Ahora voy a averiguarlo todo en vez de estar deprimida en esta cafetería. Está bien, voy a colgarte ahora. Nos vemos después. Sí, bye bye. Hola, Phyllis, ¿cómo estás? Necesito un número de agente de bienes raíces. ¿Crees que me lo puedas mandar? Sí. Bueno, no sé. Mejor búscalo en su agenda. ¿Cuál es su nombre, por cierto? Sí, perfecto. Mándamelo por mensaje, te lo agradezco.
Está bien. ¿Bueno? Ah, ¿hablo con el señor Akif? Mucho gusto. Habla Parla Sommer, prometida de Kerem Haktanish. Yo muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal está? Sí, lamento molestarlo, pero pienso que usted puede ayudarme con cierta información. Kerem busca una propiedad, ¿no es así? Yo me preguntaba si ya tienen algo en la mira, no sé. ¿Alquilada? Me temo que no comprendo. ¿Su asistente no se equivoca? Buen día, qué bueno. No puede ser, Emirja no vuelve. Espero que esté bien. Le hubiera pedido su número para preguntar. Mejor me voy a casa para esperar.